¡Qué mejor forma de empezar el año! Ultramediterránea, mágica, única, inolvidable. Mediterráneamente perfecta por su clima y la cercanía de su gente. 100 millas para los más valientes y modalidades que se adaptan a cada corredor. Vertical, 46, 25, 16 kilómetros o etapas, 16 poblaciones, 8 cimas, 500 voluntarios. Si vienes, volverás. Pregunta y que te cuenten. Ultramediterránea Unión Alcoyana Seguros. 24, 25 y 26 de enero. Tiempo de opinión en Ingrávidos. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Juan González, Laboratorio de Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, te estrenas en tertulia, ¿eh? Creo que no habías estado. Sí, sí. No habías estado en tertulia nunca, ¿no? No había entrado y nada, bien, contento de estar aquí con vosotros, de echar un ratito, a ver qué tal. Bueno, es verdad que cuando tú entras normalmente también es... Sí, dices que... ¡Qué capullo! ¿Desde cuándo te arrepientes tú de haber estado en una tertulia de Ingrávidos? Eso es una cosa que hay que experimentar. Cada tertulia me arrepiento. Sí. ¿Qué tal estás tú del tema del Ultra de la pasada semana? Bien. ¿Sí? Como ya tengo la uña en perfecto estado y condiciones óptimas de carrera. Oye, acabamos de hablar de haber colgado a Mireia Pons y le pasa lo mismo contigo, con Miguel Ángel Heras. Dice, coincidió en el aeropuerto con él y dice que ha entrenado todos los días, hora y media, y ahí se ha puesto a competir en el maratón, pegándose con un Joel de Paz, que para la distancia maratón, media maratón, es de los mejores corredores que hay, y ahí ha estado pegándose con él. Sí, sí, una cosa bárbara. Bueno, es que se acaban los calificativos para este hombre ya, es que no hay calificativo que se pueda añadir, porque es que semana tras semana, desde hace años y años y años, repite, y hace un ultra, y viene de correr en Tarragona, se va a Ibiza y se pasea en Ibiza, un rato ahí sentado y gana, pues con hablando rápido y mal con el forro. El tío es un campechano, se va a Tenerife, entrena todas las semanas, se parte los cuernos allí en una distancia menos óptima, porque él es ultrero por naturaleza, yo creo, pero es otro de estos figurantes del mundillo como Kilian o pocos más, que se defienden perfectamente bien en todas las distancias. Quizá en una distancia menor, no tanto, seguramente ya en media maratón no se defendería tan bien, pero en distancias de 30 y algo hasta 100 millas te dirías, como Kilian y estos corredores totales que se hacen al terreno, al ritmo y a todo tipo de circunstancias, sea frío, sea calor, para estar siempre peleando delante. Es que es increíble, es impresionante. No me digáis los dos que no os haría ilusión que fuese el próximo ganador del Ultra Trail de Mont Blanc. Es que yo creo que se lo merece ya, ¿eh? Para... Hombre. Hombre, claro, es que yo creo que a quién no le gustaría ver un papel así, ¿no? Es que yo creo que sí, por supuesto que se lo puedan merecer o no ya es cuestionable o opinable, pero otra cosa es lo que nos gustaría, ¿no? Yo creo que a muchos, ¿eh? Es que yo creo que Miguel Heras ahora mismo, es decir, cuando le ves que se retira el año pasado en el UTMB y demás, que sabes que va con toda la ilusión del mundo, es que yo lo pienso, ¿eh? Le digo, vale, está muy bien, va a cerrar la temporada 2024, la cumbre, lo más alto, como digo yo, como dice Nano, a mí lo que más me sorprende son los cambios de distancia, porque creo que es una cosa que es complicadísima y dificilísima ir adaptándose a unos ritmos a otros. Decir, vale, ha ganado el ultra de los tres días trail Ibiza, ya, pero es que no es que haya ganado el ultra de los tres días trail Ibiza, es que el último día, en los 10 kilómetros, él se pone en la línea de salida, Nano y yo de testigos, diciendo que va a salir relajado, que se va a dejar llevar, que va a disfrutar de la costa de Ibiza, y a los 3 kilómetros se pone el cuchillo entre los dientes y dice, a que me piro, que yo voy a competir con Andreu, con Eugeni Gil, con este, con el de la moto, que tienen 20 años menos y que están, como dicen ellos, poniéndose en el modo rápido, como dice Andreu, o Eugeni Gil, que quiere estar con la selección española en Canfranc. Y ves que el tío está ahí, que es que se pone el cuchillo y dices, que no le suelto. Es que yo creo... Perdona, Nano. Yo creo que Miguel, bueno, estoy totalmente convencido de que es de esa especie de corredores que son competitivos porque sí, ¿de acuerdo? O sea, ellos no conciben ir a una carrera a ver qué tal o una carrera como entreno para otra. Yo, Miguel, por lo que no lo conozco, las veces que he hablado con él,
es un tío que es competitivo, y a él, aparte, lo que me dijo un día, ¿no?, que a él lo que le gusta es salir y pegarse sus machadas, ¿no? O sea, me lo dijo así textualmente: a mí lo que me gusta es salir y me gusta entrenar, y pegarse esos palizones. Y luego es lo que comento, ¿no?, que este tipo de corredores tan competitivos, y fíjate, me viene también a la mente un ejemplo de Javi Blanco, ¿no?, en la pasada 360 The Challenge. Eso es. Y él decía que él no iba a acabar, o sea, él dice: no es mi sitio, o sea, yo no vengo a acabar en X horas, yo vengo a competir, no a acabar. Entonces, bueno, tienen otra manera de entender este deporte, y oye, y está bien que así sea, porque yo creo que todos tenemos nuestro sitio. Sí, lo que pasa es que el sitio de Miguel siempre es el mismo, y son más de 20 años, y siempre es ahí delante. Y claro, yo es decir, joder, es que reincidís en Miguel Heras, ¿no? Es que hay que reincidir en él, porque es que Joel de Paz tiene menos de 20 años que él, creo que 25 menos, además, es uno de los corredores con más proyección en las islas, y ahí ha tenido a Miguel, que si se descuida le quita la victoria en el K42, pese a venir de donde venía. Y entonces, para mí es que es... Pues es que hay que dedicarle el tiempo en el mundo del trail running, porque no sabemos cuánto lo vamos a poder disfrutar, pero es que hay que hablar de él, y que es un ejemplo y un referente para todos. Y es que lo hemos tenido muy cerquita la pasada semana en Ibiza, y hay que hablar de él, porque es que te tienes que quitar el sombrero con él. Vamos, yo me acuerdo de la nocturna, Nano, cuando llegamos allí, y lo mismo, el tío ya está calentando, ya se pone a otro ritmo, estás tú ahí diciendo, pero bueno, es que es... otro nivel de deportista. Y lleva, es lo que dice Juan, lleva la competición en las venas. Porque dice, y ya cuando dice lo de que me gusta entrenar, a mí no me gusta entrenar, a mí me gusta competir. Pero bueno. Esa es la diferencia, que se nota mucho la gente que este deporte lo vive como un hobby llevado a una profesión, y que le gusta entrenar, a gente que realmente pues pasan pues por un ciclo de 2 años muy buenos, pero que quizás no les guste tanto el sacrificio del entreno, o lo ven de otra manera y pasan de largo. O sea, esta gente igual llevan 15 o 20 años ahí, y cuántas generaciones habrán pasado de ciclos cortos, de corredores que han estado pues en un prime, en un finismo, 2 años, pero han desaparecido, y han aparecido otros 3 o 4 corredores que han estado 3 años muy buenos, pero han desaparecido, pero ellos se han mantenido. Entonces esa, yo creo que es la clave, que aparte de una genética sobrenatural, les acompaña una pasión por, más que por el deporte en sí, por la montaña y el pasar horas en la montaña, y a ellos no se les hace pesado, sino que al contrario, es como que es un hobby de más, y eso, pues, fumado, les hace estar ahí. O sea, si le sumas eso a luego al carácter que tienen, pues este Dream Team del que hablábamos hace un mes sí, y algo, de corredores que no se las hace notar, que... Y esto lo he destacado muchas veces, que puedes estar hablando con Miguel de la temporada del Corzo de Béjar, o de no sé, ¿sabes? O sea, de cosas que no tienen nada que ver y que no se las dan de nada, pese a los éxitos que han conseguido. Pues si tú haces la suma de todas esas cosas, para mí, yo creo que el día que Miguel diga, pues hasta aquí, ya me voy a dedicar a mis cosas, familia u otras historias, y ya pues cuelgo la bota profesional, las botas o las zapatillas en este caso, habría que hacerle un homenaje por todo lo alto, porque es una figura, leyenda, pero viva de momento, de este deporte. Hablamos mucho de Killen y demás, pero es que Miguel, tú ya lo sabes, yo es que cada vez que hablo de Miguel, ya él se lo decía el otro día, yendo en el coche hacia la salida del Ultra, digo, es que eres un puto ejemplo, macho, porque es que... no te las das de nada, es un tío sencillo, bueno, como hay que ser. Entonces, gente así, que es una especie en extinción, si sumas esas cualidades, te sale un pedazo de atleta, un pedazo de persona, que el día que se retire habría que hacer, pues, no sé, fiesta nacional. Pero el día que se retire, ¿pero vosotros creéis que ahí es que llega ese día? Sí, claro que llegará, hombre. A ver, todos somos mortales, hasta que se muestre lo contrario, evidentemente no se yo va creo a parar. Creo que en Cajón de Pino, se retira. Bueno, no. A nivel competitivo no puede estar. Esto es una vez. Sería idílico que no se retirase nunca una figura de por vida, pero es que, a ver, todos tenemos fecha de caducidad. Venga, y a nivel deportivo también. Escucha, le doy otra vuelta. ¿Te imaginas, Juan, a Kilian Jornet con 48 años haciendo lo que está haciendo Miguel Ángel Heras? A ver, Kilian, yo lo que veo es que cada vez más se aleja de los dorsales. Eso lo hemos visto desde hace ya bastante tiempo. Él está ya con sus historias, con su marca, con sus inventos, desarrollando cosas.
y yo creo que él está cómodo ahí, y bueno, él seguir haciendo pues sus carreras fetiches, ir haciendo C-Gama cuando le apetezca, irá a UTMB cuando le dé un aire, y a Ultra Pirineu pues también cuando le venga de paso diga, ostras, pues oye, me voy a Ultra Pirineu. Pero yo creo, y por supuesto cierre final seguramente, ¿no? O Hard Rock, pero carreras muy, muy, muy concretas que a él le gusten y lo haga porque él quiera hacerlo, pero... Bueno, Juan, con... o Western Stage en este 2025. También, por ejemplo, sí. Pero está claro, carreras que signifiquen algo para él o le motiven, si es que todavía hay alguna carrera que le puede motivar o ganar algo, porque también es difícil cuando ya tienes ese medallero que algo te llegue a motivar. Oye, de todas maneras, os digo lo mismo, os voy a hacer otra pregunta, he puesto por Kilian porque es lo que más conoce la audiencia, tanto más especializada como menos que nos está escuchando. Yo no veo a Kilian con 48 años haciendo lo que está Miguel Ángel Heras, pero es mi opinión personal y el tiempo lo dirá, por supuesto. Pero, ¿veis, por ejemplo, a todo este elenco de corredores de ultradistancia que no llegan a los 30 años o acaban de sobrepasarlos por muy poquito? Andreu Simón, Pau Capel, Pablo Villa, Manu Merillas, corriendo con 48 años como lo está haciendo Miguel. ¿Nano? No, la respuesta es no, ¿eh? O sea, yo te digo que no porque me mojo y te digo que no. De hecho, alguno de los que has citado ya se ha manifestado en alguna ocasión diciendo que no sabe cuántos años más va a estar a este nivel deportivo, el mismo Andreu, sin ir más lejos, porque hay otras prioridades, él, pues sea a nivel familiar o lo que sea, u otros, o profesional, no lo ve, o sea, a nivel de exigencia o a lo que te exige, y con 30 y pocos años les quedan pues 12 o 14 años para llegar a esa edad y no lo veo. Aparte, vuelvo a repetir lo mismo, es otra generación con otra mentalidad y seguramente con otros fines en la vida. Entonces los veo más en una carrera exitosa en corto plazo de tiempo, pero no en un plazo de 20 y tantos años como estas bestias. Yo lo veo en, pues eso, en ciclos mucho más cortos. Algunos de los que has citado, de hecho, incluso pues ya más en otras labores más enfocadas al marketing o u otras cosas. Es que son otros tiempos. Yo creo que ahora mismo, de lo que muchos corredores que están empezando viven, Miguel ni se lo planteaba hace años. Él corría porque quería correr y se lo pasaba muy bien y además ganaba. Pero hay muchos corredores que ya te exigen contratos y evidentemente están ligados a pues exigencias comerciales y otras historias que evidentemente esto no existía antes, que ha cambiado mucho. Uh-huh. Más, lo llevamos sí, acuerdo, a, sí. Es, Juan, lo llevamos a lo amateur. ¿Ves a los corredores con 48 años? Es decir, nuestro propio caso personal, Nano, Juan, bueno, Juan desconozco más la edad, no tienes por qué desvelarla, pero ¿te ves con 50 años haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? Y es que yo no lo tengo muy claro, me gusta seguir haciendo deporte, pero yo no sé si podría seguir compitiendo al nivel que lo hago ahora. Es decir, vosotros en casa haced la misma reflexión que estoy haciendo yo ahora. A ver, Juanjo, es que yo, la edad que tú comentas, yo ya la he pasado, no es por nada, ¿eh? O sea que... Y la he pasado ya hace tiempo, con lo cual, pues, si me veo, sí. De hecho, por ejemplo, en el tipo de carreras que me gustan a mí, en las carreras XXL, el público es... O sea, la edad media es muy alta. Vale. Claro, pero es que, Juanjo, tú puedes estar corriendo hasta la edad que tú quieras, pero estamos hablando del nivel de competición de esta gente. ¿Cuántos? Sí, hay el nivel deportivo, pero escuchad, ¿cuántas personas a vuestro alrededor, deportistas, gente de vuestro club, de vuestro entorno, han dejado de correr por las lesiones o el impacto que ha tenido correr por montaña a nivel de trail running? Es que tenéis más de que coger la mano y contarlo, hacer vuestras reflexiones. Es decir, por eso cuando digo yo lo de los 48 años, de gente que ha empezado a correr, vamos a ver. Juanjo viene poco por Barcelona y ve a poca gente de más de 50, ¿eh? Porque aquí estamos inundados de cincuentones, sesentones corriendo cada fin de semana, ¿eh? Vale, escuché que me parece muy bien, pero oye, yo tengo también mis percepciones a nivel. Cada uno a su nivel, evidentemente. Por supuesto, por supuesto.
por supuesto. Pero vos, pero escuchadme, contad cuánta gente. Es decir, yo me acuerdo mucho de las reflexiones al principio de cuando empezamos a hacer Ingrávidos, de mucha gente que decía, bueno, esperad a ver qué va a pasar en 10 años con el tema de correr por montaña, de esta gente que hace un ultra prácticamente cada fin de semana, cada 15 días, que está corriendo, que entrena, que se mete sus 100 kilómetros. Sería, sí, pero lo raro sería que hubiese más gente de 60 que de 30 corriendo carreras. O sea, evidentemente que tiene que haber un cuello o un embudo que haga, pues se estreche según van pasando los años. Tiene que ser, pues evidentemente, decreciente, pero que hay un porcentaje muy alto de gente. Que haya gente que se haya hecho daño pues porque se ha excedido durante 10 años y ha corrido todo lo horrible y más, seguro que sí. Y también hay gente que no ha corrido nada y también está para el arrastre. O sea, es decir, esto vuelvo a decir lo mismo. O sea, genéticamente puede ser un condecorado o puede ser un desgraciado. Y puede ser que corras la carrera de la San Silvestre la semana que viene o la otra y te rompas el, no sé, y hagas 10 ultras cada año y estés como una rosa, porque la genética, en la alimentación, en muchas cosas, hay gente que lo necesita. Joder, yo mi padre cada vez que viene a casa, que va a cumplir 80 años, el tío no para y ni me dice, ay, tu madre no sé qué, mi padre está jugando, mi padre no puede parar y no vas a parar en su vida. Y son gente que necesita movimiento, y esto te lo dicen muchas veces, el cuerpo necesita movimiento, movimiento y movimiento, y sin movimiento no hay alimento. Y hay gente que es al revés, está quieta y tiene problemas de todo tipo. Entonces, depende, Juanjo, depende. Hombre, si te excedes evidentemente los límites, tienes una lesión, te tomas no sé qué por ir allí y te haces más daño, pues te vas a acabar trizando totalmente. Pero por el hecho de hacer, tienes a Juan, que lo dice, Juan es el corredor de XXXXL, y con más de 50 años, y ahí lo tienes, y joder, pues en su nivel de competitividad y los años que le queden. Es nulo, nivel es nulo de competitividad. No es nulo, porque realmente, no es, porque realmente, joder, acabas esas pruebas que hay un porcentaje muy pequeñito de gente que las acabaría, tirando de, pues evidentemente de físico, pero también de cabeza y más cosas. Entonces, hostia, ¿hay gente que se hace daño? Sí, pero que yo creo que la gente que está acostumbrada, sobre todo desde que es más jovencita y demás, a moverse y a moverse y a moverse, hostia, lo va a pasar mal cuando deje de moverse. Y es cuando realmente aparecerán cosas. Yo lo que veo es que, por ejemplo, a veces no va asociado al volumen o a la carga de kilómetros, que ojo, que también, porque veo mucha gente que hace no tantos kilómetros, o vamos a decir, no demasiados kilómetros, o sea, son muy propensos a la lesión. Claro, aquí hay que ver qué patologías y demás, ¿no? O de dónde, habría que ver de dónde viene eso, ¿no? Sin embargo, hay gente, pues, que hacemos, toco madera, hacemos muchísimos kilómetros y cambiamos constantemente de zapatillas y no conocemos el término lesión. E insisto, toco madera, ¿no? Y con lo cual resulta paradójico. Pero volviendo a lo de antes, yo sí que veo que en cuanto más aumenta la distancia, más alta es la edad. Eso es así, por explosividad, ya no tenemos, o yo por lo menos no tengo, ni tampoco me preocupa no tener la chispa que tenía pues hace X años, pero bueno, tienes más motor, con lo que decía Nano antes, hay más cabeza, tienes la cabeza más amueblada, ganas en experiencia, has estado ya en ese pozo otras veces metido, sabes cómo resolver los problemas en carrera, sobre todo cuando no solo hablamos de días, o sea, perdón, de horas, sino que estamos hablando de carreras de días, con lo cual ahí la experiencia es un grado y en consecuencia también la edad va un poquitín asociado. Bueno, que no quiero debatir que todo esto ha empezado con Miguel Ángel Heras y una nueva exhibición que ha dado en el K42 de Anaga, más ligado a la actualidad y el análisis que hacemos nosotros en el tiempo de tertulia, porque además, como estamos tan cerca de Miguel, es que estamos impresionados con el rendimiento que tiene. Ojalá, que el año que viene, 2025, se cumpla ese gran objetivo de poder competir en el Ultra Trail de Mont Blanc, porque si está cumpliendo, corriendo en carreras de 42, 20 y tantos kilómetros, 10 incluso, se muestra competitivo, ¿por qué no va a hacerlo en unas 100 millas donde en teoría los ritmos son más asequibles? Luego hay que verlo, porque ya sabéis que el Ultra Trail de Mont Blanc es conocido por las escabechinas que se lleva por delante a corredores, problemas de estómago, bueno, ligado a todo tipo. Acordaros de años de Kilian, de Luis Alberto, de Jim Wamsley, hasta que ha conseguido ganar Jim, de Zach Miller, etcétera, etcétera. Así que, ¿por qué no va a ser el año de Miguel Heras?